Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en esta herramienta que es el protocolo para prevenir, abordar y eventualmente sancionar los distintos tipos de violencia de género. Una herramienta construida de manera democrática y colectiva entre los distintos miembros de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas. Y como es el objetivo principal, además de prevenir, abordar y sancionar las eventuales violencias de género, también pretendemos introducir en el ámbito universitario y, por qué no, en el ámbito social, las distintas discusiones que hacen al núcleo central de las distintas desigualdades que están arraigadas en nuestra sociedad y que hoy continúan. Entonces, para prevenirla y para contribuir a la resolución y la igualdad, es que ponemos a disposición este protocolo. El proceso para crear el protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Villa María tuvo su origen en el año 2014, donde desde la Secretaría de Bienestar creamos el programa de Género y Sexualidades. A raíz de este programa se generaron instancias de diálogo con distintos actores de la comunidad universitaria, fundamentalmente en pos de construir políticas que garanticen los derechos de las distintas expresiones e identidades de género en el ámbito de la universidad. Tal es así que a raíz de estas reuniones, el Consejo Superior le encomienda a una mesa interclaustro creada por el mismo la redacción de este protocolo. Y de esta manera, en el año 2018, se sanciona este protocolo y que nos permite regular las distintas acciones dentro de la universidad teniendo a garantizar que tengamos una universidad libre de violencias. El objetivo del protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias de género en la Universidad Nacional de Villa María es garantizar un espacio universitario libre de discriminación, hostigamiento y violencia por razones de sexo, sexualidad, género, identidad y o expresión de género, y a la vez promover condiciones de igualdad y equidad para que este ambiente se pueda desarrollar dentro del espacio universitario. En relación al alcance que tiene el dispositivo en la comunidad universitaria, tiene que ver con docentes, no docentes, funcionarios, funcionarias y terceros o terceras que tengan alguna relación con la universidad, y plantea procedimientos para cada uno de estos claustros que ya tiene establecido los convenios colectivos de trabajo y la normativa preexistente en la universidad.